En la inauguración del torneo vacacional Cinar Lozano, se le realizó un homenaje al joven creador de este proyecto, quien falleció el pasado 13 de junio. Cuando el soñador Cinar Lozano, la persona a la que estamos homenajeando, decide conformar un espacio para que puedan interactuar con sus amigos, con sus familiares, y decidimos hacer un espacio de integración recreacional en las canchas de Ovapo, en su primera edición, en donde se juega pues la primera edición del torneo vacacional en su edición fútbol. Luego de esto, como esto tuvo una gran acogida para el año 2015, se implementa de nuevo el torneo en junio, julio y después en diciembre. A partir de allí nos consolidamos como el torneo juvenil más grande que se viene realizando en Quibdó, y pues este año, que es ya su cuarta edición, estamos ratificando ya la presencia de este proyecto en Quibdó, y ya lo que estamos buscando es cómo poder institucionalizarlo para poder crecer en este formato. A pesar de la lluvia, que fue un gran inconveniente, tuvimos una gran acogida porque mucha gente asistió. El lugar queda un poquito alejado y sumándole el aguacero decíamos va a ser difícil, pero la gente asistió, se jugó un muy buen partido, se hizo un muy bonito homenaje. Queríamos hacerlo mejor, pero por cuestiones climáticas no se pudo, pero algo se nos ocurrirá para solventar ese problemita. Y ya arrancamos con pie derecho lo que fue fútbol y en las canchas de Cabí, y en la noche arrancamos con microfútbol. La cancha estaba un poquito mojada, entonces no arrancamos con baloncesto. Baloncesto arranca hoy a las 11 de la mañana. Este año tiene un agregado muy especial, pero la convocatoria la hicimos vía redes sociales. Grupos de amigos, conocidos, a teléfono roto, como dicen, dígale a este, se va a hacer un torneo. La verdad es que con este condimento especial hubo demasiada acogida. Era cupo para 16 equipos y tuvimos alrededor de 28 solicitudes, o sea que nos tocó dejar por fuera 10 equipos, 12 equipos, que en un futuro queremos hacerlo de 32 equipos, mucho más grande el torneo, porque hay mucha gente queriendo participar de este gran torneo en la parte de fútbol. La acogida del pueblo, sobre todo en el sector juvenil, ha sido mucha, pero el poco apoyo de las entidades hace que el torneo no pueda realizarse con muchos más equipos. Pues hasta el momento no hemos recibido el apoyo como tal de una entidad o de una empresa. De hecho, estamos en negociaciones, por decirlo así, pero por el momento se hizo una estrategia de cobro de inscripciones, y con eso el torneo es autosostenible. Nosotros, con lo que cobramos de inscripciones, pagamos lo que es las canchas, el arbitraje, damos la premiación, todo eso sale del mismo aporte de los mismos equipos, y la verdad no es fácil. Pero nos gusta el deporte, siempre me ha gustado el deporte, y al ver que no habían torneos así, pues tras de la idea de Cinar me uní, y para después de lo fatídico, lo que le sucedió al hermano, entonces queremos seguir con eso, hacerlo vacaciones tras vacaciones, y a futuro hacerlo un torneo que no solo dure las vacaciones sino todo el año. Pues principalmente el departamento cuenta con un factor de que estamos cortos en gestión, estamos cortos en apoyar iniciativas que se presentan dentro de la comunidad. A las instituciones les es más fácil plantear sus propios proyectos e implementarlos. No, muchas veces no cuentan con las iniciativas que se presentan dentro de la comunidad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es haciendo nuestros proyectos independientes, autogestionados, para poder demostrar que sí tienen un impacto real, que sí hay un cambio positivo con nuestras actividades, y así poder visibilizarnos ante esas entidades para finalmente poder establecer, digamos, estados de cooperación, de patrocinios. Y así es como nosotros pensamos que la comunidad juvenil tiene que empoderarse. No hay que simplemente quedarse quieto si no te están dando el apoyo. Hay que salir, hay que plantear, hay que crear,
cuando ya uno crea, las instituciones y las demás personas van a ver qué es lo que haces, y ahí es cuando empiezan o a admirar o a criticar, que para cualquiera de los dos casos es algo positivo porque estás haciendo un cambio. Entonces, lo que le decimos y a lo que llamamos a la comunidad juvenil es que no tengan miedo de plantear, de crear, de que no se queden quietos esperando a que alguien les llegue con la patadita de la suerte, porque nosotros empezamos de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Entonces, esto es una cuestión de tiempo, de que hay que tener paciencia, perseverancia, y bueno, con esto los resultados se van a ver tarde o que temprano. Este torneo finalizará el próximo 9 de julio.